es marcado por Lucas Hernández, el balón que deriva ahora para Emiliano García, que juega atrás para Mauro Silveira, presionado, la tiene que sacar como sea, el balón deriva, tramitado la cancha, viene para Seba Rodríguez, puntea Sarabia, le queda para Lucas, muy buena, escapó Lucas Hernández, tocó para Roland en el área, penal, penal para Peñarol, cobró con mucha determinación Daniel Rodríguez, a priori me deja alguna duda, pero no tanto como para ser categórico en que el árbitro estuvo mal, el pase de Lucas Hernández, que no fue tan bueno como el sombrero previo, vino a Roland en la puerta de larga y por el sector izquierdo, cayó acusando un toquecito abajo sin vacilar, para mí es bien ubicado Daniel Rodríguez, señala penal para Peñarol en casi 15 del primer tiempo, Jorge. Sí, Peñarol se aprovecha de un mal rechazo de Silveira de atrás, sale rápido, mete la pelota al área. No puedo jugar sin ver reiteración si eso no penal. A primera vista me parece que sí. Inauguramos nuestro nuevo Sanatorio Galicia. Asegura tu salud en la mayor red de atención mutual. Afiliate al 1870 o en circulocatólico.com.uy. Círculo Católico, volvé a tu casa. Bueno, va a rematar Seba Rodríguez, Diego, sí o no para vos. Claramente penal, le quiere dar a la pelota, se lo lleva puesto al jugador de Peñarol. Le va a pegar Sebastián Rodríguez, arco de la tribuna, Guelfi. 15 minutos 30 del primer tiempo, penal para Peñarol. Falta sobre Roland, que pitó Daniel Rodríguez, le va a pegar Seba Rodríguez. Agazapado el guardameta Mauro Silveira, cuatro pasos de carrera, sector derecho, repiquetea, arrancó, llegó, tiró, ¡gol! Sebastián Rodríguez, cabecita erguida, cabecita fría, en el momento del partido en que todavía no estaba tan caliente, que el partido no había entrado en calor siquiera, yo creo. Peñarol en los primeros atisbos de ataque y de superioridad, encontró con el penal bien cobrado, lo cambió por gol Seba Rodríguez, casi se lo ataja Mauro Silveira, pero no pudo evitar que esa pelota se meta del todo en el fondo del arco, en el fondo de las mallas. Gana Peñarol en 16 del primer tiempo. Peñarol tiene uno. Seba Rodríguez de tiro penal, Wanderer 0. El penal no fue tan bien ejecutado, pero fue muy bien cobrado. Casi lo saca Silveira con su pierna derecha. Pero cabecita le pegó al centro del arco. No llegó a rechazar del todo el arquero. Era mucho más Peñarol en estos minutos. Se aprovechó de la ineficacia de Wanderer en el pase. Sí, sobre todo también del penal de Acosta. En definitiva, una definición de Sebastián Rodríguez que no es buena, pero como termina en gol, es exitosa, adivina Silveira, no puede sacarla, le ganó bien en esa pulseada de miradas, le adivinó el lugar, sin embargo, se pasó el arquero bohemio para que termine en gol de Peñarol, que abre el partido en su casa. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía, por El Espectador. Tinto. Toque corto de Serra, Fonseca centro, saca la pelota violentamente en Mendoza, la viene peinando, ahora Peñarol le quedó para Camargo abrió Rolón solo por la izquierda, puede meter pase en profundidad, enganchó para adentro Rolón que se manda, buena bocha al Barracín, línea de fondo, pisa al área, al Barracín, centro abajo, está ¡gol! Entró muy bien Albarracín por el sector izquierdo, la tocó al medio y para mí Fonseca entró a definir en el primer palo, se vislumbraba la posibilidad del empate bohemio, otra vez la espalda de Pedrito Milans por el sector izquierdo y entró el número 24 Matías Fonseca a definir esa acción aprovechada por Albarracín, línea de fondo, centro atrás y tac, lo empata Wanderers, el segundo tiempo tiene 23 y medio. Y el partido en el campeón del siglo está en tablas. Matías Fonseca y el empate bohemio. Y se venía por la izquierda Wander, pero sin profundidad. Y jugaba la pelota al medio y nadie la metía. Y ahora entró Fonseca. Nicolás estaba jugando muy bien. Entró Matías, primer pelota que toca, la manda a la red, hijo de tigre. Lo venía cocinando como rana en agua tibia Wanderers a Peñarol. No despertaba, no reaccionaba el equipo carbonero. Y ahora con la chapa del banco, con el hombre que vino
desde los suplentes para poner el empate. Una gran jugada de Wanderers, otra vez moviendo la pelota para el sector izquierdo. Albarracín al medio y Fonseca al gol. Mucho más justo con el trámite este empate que tenemos en el campeón del siglo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Y bueno, que Wanderers me parece que no se...